Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es el Fede Lobo y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Resident Evil. Bueno, nena, pues voy a entrar a la base. Espero que pues no te cause conflicto, que te deje solita, ¿no? Yo sé que eres una persona que entiende las cosas. Las entiende. Y que a poco por esto. Ay, el Facebook, otra vez el Facebook. Y a poco por esto. Se enamora el león. ¿A poco sí el leoncito se enamoró por esto? Ay. Ay. A ver, bueno, pues por acá no es, ¿no? Ahorita para estos momentos el león ya está seguro de sí mismo, así de. Oye, pues la neta, vencí un cabrón. Lo vencí. Vencí un cabrón, lo vencí. Y ahorita, hijo de su malle. ¡Ay! Dejó en sola la hada. Híjole, madre mía. Bueno, pues ni pedo, ya se fue. ¿Ahora qué hago? Pues nada, ni modo que no haga nada, ¿va? A ver, por aquí, bueno, quiero ver de este lado a ver qué hay. Yo creo que ahora sí sería justo y necesario salvar la partida. Es un elevador. Ok, el power is not on, dice. Bueno, pues prosigamos. Pues prosigamos entonces. Vamos a entrar por esta puertecita. ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, perdón. Cuando León piensa, le gusta dar vueltas al idiota. Aquí tenemos un baúl. Aquí tenemos un baúl. Vamos a dejar esto. O sea, dejas esto también. Ya tengo varias cosas ya, eh. Y vamos a agarrar una plantita que está aquí bien solita. Pobrecita la plantita. A ver, creo que tenemos plantitas rojas por ahí, o es mi imaginación. Plantita roja, no, no hay plantita roja, 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 no, no hay. Entonces dejamos aquí. Prosigamos. Uy, uy, uy. Creo que había otra cosa, no, no hay otra cosa. ¿Qué es esto? Este como bloque. No entiendo por qué hay que moverlo. A ver. It's a switch for the lift. Will you push it? Yo creo que esa cosa no la tenemos que llevar un rato. O algo así. A ver. Hay un zombie. Ay, pobrecito. A ver qué es esto. Dice, investiga, reporte de investigación en el Epsilon Gas. El gas ha sido probado capaz de incapacitar todas las orgánicas, todas las bio weapons. Así que ha sido designado para emergencias. En caso de que una bow escape. Ok. Dice que no tiene efectos negativos. Madre mía, dice que ha sido probado para, pues, para debilitar a los bows. Pero si se prolonga esta exposición, va a resultar en la creación de anticuerpos que se adapten a la gente. Ok. Dice, algunas especies han sido observadas que absorben el gas P epsilon como nutrici para nutrirse. Ay, güey. Dice, el uso de Pepsilon debe ser usado solamente en casos muy extremos. Ok. El gas P epsilon. Este es el gas P epsilon. Tenemos un reboot. Vamos a salvar la partida. Nos han estado dando chingos y chingos de inribunes. Yo creo que sí somos medio idiotas entonces, ¿no? El juego sí ha de decir, no, pues el Fede Lobo sí está medio idiota, dale un chingo de inribunes. Pero fíjate que no perdí. No perdí contra el pinche Birkin. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, yo digo que sí. Es más, vamos a grabar otra vez. Ah, te creas. Hola, ¿cómo está, señor? Señor Epsilon, usted es el señor Epsilon, ¿no?
aquí hay que dejar la caja. Y de este lado, ¿qué hay? Hay un elevador. Vamos a bajar por el elevador si ahorita bajamos la cajita, ¿ok? Ok, si sí les late el plan, ¿verdad que sí? Wey. ¡Mames! ¡Mames, tengo escopeta! ¿Ok? Wey, wey, wey. Trae escopeta, güey, traigo escopeta. Aquí viene el bastardo este. A ver, pinche sapo. ¡Cámara! Oh, me jodas, ya se los jode de dos escopetazos. Déjese venir, déjese venir, déjese venir, déjese venir, déjese venir. Mira, 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 mira. Si de no mames, mataron a mi cuate, güey. ¡Oh! Dice, ¡ah, oh, no mames! ¡Ah, perdí! ¡Oh! ¡Oh, este güey aguanta! ¡Ah! Ah, pues ya después de tantos golpes del pinche Birkin, ¿cómo no vamos a estar jodidos? Bueno, pues sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Ah, parece el switch para prender el elevador. Vamos a pulsar el switch, órale. Muy bien, ahora vámonos. Uy. 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 Ok, entonces ahora nos vamos para arriba. Listo. Ahora sí hay que bajar la cajita. Si ya prendimos el elevador, no le veo razón para ir a donde estaba la cajita. Pero bueno, aquí en Resident no hay cosas, no hay casualidades, ¿no? No, no las hay, no las hay. Uy. Entonces, subamos. ¿Cómo? Yo digo que este juego, Resident 2, está difícil, pero yo siento que, por ejemplo, el Dino Crisis está mucho más difícil y complicado. Ahí nada más te daban. Yo me acuerdo que de repente tenía 5 balas y andaba esquive y esquive dinosaurios para poder sobrevivir. Estaba muy cabrón, ¿eh? Sí, estaba muy, muy, muy cabrón. Pero yo digo, no sé, ¿ustedes qué opinan? Podríamos darle. Fíjense que cuando subo un clásico siempre está en los más comentados el Dino Crisis. Entonces podría ser una opción. Muy pronto, cómo no. Cómo no, cómo no. Vámonos para abajo, no, no es cierto. Te creas, te creas. ¿Eh? Te creas, te creas. Vamos para abajo, güey. ¿Vas a puchar el Switch? ¿Cómo no lo voy a puchar? Mi amochito. Vamos por acá, León. Uy, 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 uy. Ok. Y le voy a hacer. No, no, un poquito más para allá, un poquito más para allá. Un poquito más suave, uy. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Uy. A ver, de aquí va a poder pasar. Madre mía. Uy. Vete, vete, vete. Ya no se va a poder, ya no se va a poder. Sí se puede, huevo. Uy. Güey, aquí hay que tener mucho cuidado. Creo que lo puché de más. No, no es cierto, voy bien. Ok, un poquito más para allá, güey. Y así vamos. Yeah, 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 yeah. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Y listo. Solo los fedelobos inteligentes podemos llegar hasta acá. Imagínate que te sales y vuelves a entrar y ya no está la pinche caja. Voy a entrar por aquí, ¿ok? Esto me recuerda a los últimos niveles de Resident 5. Está cerrada. La puerta marca como cuarto de poder. Ok, bueno. Teníamos que hacer esto tarde o temprano, ¿no? Wey. ¿Vas a puchar el switch? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vas a puchar? Obvio sí, obvio sí. Ok, ven por acá entonces. Bueno. Les tengo por acá entonces el elevador ya está prendidito y vamos por el elevador. El elevador del amor. Espero sea el elevador del amor. Que nos lleva al cielo, al corazón del sentimiento llamado amor. Hola.
A ver, esta pantallita. Aquí puedo checar mi face. The master key is required to open the emergency route. Puta madre. Bueno, pero no podemos luchar aquí. Y es. Bueno, pues vamos para abajo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Aquí se me hace que nos vamos a encontrar al mal. Al pinche mal. ¿Qué es eso, güey? Mira nomás. Los voy a tener que matar a todos. Ay, zombies encueraditos. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. Ok, cabrones. Ustedes lo quisieron así. Yonel. Yonel. Yo al chile por mí. ¡Yeah! Sí, pendejo. Sí, pinche pendejo. Bueno, voy por acá. ¿Qué tal? Mira, este cuate está solito. A ver, voy a venir por aquí. Está cerrada. Hay un keyhole for the master key. Ok, aquí está. Aquí está Sherry, se supone, ¿no? Hola. Ay, qué bien se siente matar tantos zombies a la vez, ¿eh? Wey. Siéntate, animal. A ver, vamos a ver si Ada está por aquí. Ada. Mi Ada, por favor. Dime que estás aquí, Ada. Dime que estás aquí. Por Dios, no sé qué voy a hacer sin ti. Ada. Ada? Where did she go? ¿Dónde se fue? No sé, por aquí estará la Master Key. No, ¿dónde está la Master Key aquí? Tal vez Ada estaba mintiendo. La mendiga mentirosita esta. Bueno, Ada no está aquí. Oh, Dios mío, otra vez la música de suspenso. No puedo con música de suspenso, no puedo. Ahora tenemos que obtener la Master Key. Pues vamos a explorar por ahí, gente. Vamos a explorar. Nada nos quita explorar, nada nos quita. Hola. Hola, hola, ¿qué es esto? Dice es un breaker system que regula el poder en el laboratorio. The main fuse ha sido removido. Ok. Se supone que eso lo hizo Claire ya, pero bueno, lo voy a hacer yo entonces. Por aquí estaba la llavecita que debemos utilizar. Pero la dejé. El imbécil de Fede Lobo la dejó. Ya que sí, pendejo. No hay respuesta. Ok, no hay poder, dice. Hola. Hola, hola. Vamos a abrir esta puerta. Está cerrada desde dentro. Ah, bueno, esta es la única que respondió. ¿Jue? ¡Hola! Ay, ¿qué es eso? A ver. Mira, se le queda viendo las plantitas. Bueno, voy a abrir esto. Registración. Usar el nombre guest, password ninguno. Válido por las siguientes 24 horas. El guest, ok. Voy a utilizar esta llave, espero no te moleste. Love car key. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Hola. Nunca supe qué hacer con estas madres para que se fueran. Pero qué asquete. Pero qué asquete, qué asquete. A ver, Laboratory Security Manual. Y dice que se va a destruir todo y que se va a cerrar todo. Y así, y así, y así, y así. Lo que pasa después de que Claire o León activan un desmadre. Anti-bow. Gas anti-bow completado. Ok. Por aquí no habrá nada. ¡Ay, güey! Mira nada más. Tenemos un flamethrower. Un flamethrower. Este lo vamos a utilizar contra las plantitas. Que están jode que jode. Que están jode que jode. Plantitas, les traigo comida. A ver, ¿qué es esto? A ver, aquí no funciona. Güey, güey. No. Ok. Tal vez en el otro cuarto, entonces.
Pero necesitamos, gente, necesitamos un baúl. Y el baúl está hasta abajo. Necesitamos un baúl para guardar todo este desmadre. Hubiera dejado el libro de Ibon, qué imbécil, gente. Estoy bien imbécil. Dígame, además, dígame en el comentario, estás bien imbécil. Sí, no importa, ustedes díganlo sin miedo, sin miedo, sin miedo. La neta, pues así estoy. ¿Qué quieres que haga? A ver. Has usado la Love Car Key. Y aquí, no se pueden. No, pues mejor aquí. Hay que respetar. Si está cerrada la puerta es por algo. Tal vez puede que haya adentro gente haciendo el delicioso o algo así. Y pues no, no se vale, gente. No chinga. ¡Ah, cabray! ¡Ah, cabray! Mira, mira, imbeciloide. Mira, mira lo que te traigo. ¡Ah! Mira lo que te traigo, imbeciloide. Mira, mira, mira. ¡Ay, güey! Pinche madre, me quieres matar con tu poison. Maldita vieja. A ver, ahorita vamos. Me va a matar el poison. Me siento como. Como en contra haciendo esto. A ver. Tenemos que ir por la cola rápido, gente. Perdónenme. Tenemos que ir por la pinche cola rápido. En chinga, pero así loca, loca, así. No, rápido, si no nos va a debilitar. Oh, Dios mío. Oh, estoy muriendo. Ay, no. Y tenemos que dejar todas las cosas. Entonces tenemos que echarnos una vueltecita, gente. Perdónenme, perdónenme. Yo sé que está cabrón. Para mí también está cabrón darse una vueltecita. Uy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Me estoy muriendo. Ah, te creas. No, no es cierto. León está bien. No se muere, no. Uy. Voy a llevar este. ¿Tienes a Blue Earth? ¿Lo vas a usar? Claro que sí. Has usado la Blue Earth. Ya no tengo Poison, pero tengo Caution. Ya no tengo Poison, pero tengo Caution. Ahora vamos a explorar. Vamos a ver si de verdad es necesario ir a dejar cosas allá. O no es tan necesario. Que según yo digo que sí. Porque por ahí está. Bueno, podemos eliminar a los zombies con... Ah, mira, pero te aguanta. Con pinches escopetazos. Sí, por acá hay un chingo de zombies que hay que eliminar. Entonces vamos a utilizar los pinches escopetazos. Que casi no los usamos. Y ya agarramos el main fuse. El main fuse. Main fuse. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, voy a meter por aquí. No, creo que no era aquí, cabrón. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un acertijo que ya habíamos resuelto, pero ya no me acuerdo. ¿Vas a pucharlo? ¡Uy! ¿Vas a pucharlo? Ok, aquí se mete la síntesis, ¿no? De la vacuna. ¿Qué es esto? Tenemos un main fuse. No, pues no, esto no se puede. Luego venimos por él. A ver, por acá hay algo. Yo estoy seguro que aquí había algo. Aquí no hay nada. A ver, aquí. No, pues no. Aquí no se puede hacer mucho ahorita. Entonces vamos por este lado. Vamos por este lado. Ojalá León pueda aguantar y no me... ¿Te imaginas si me muero? Espérate, no es para acá, León. Imagínate si León se me muere. Ya valió madre todo el pinche progreso. Mira nomás. Y... Vamos a entrar al cuarto frío. Hola, cuarto frío, ya estoy aquí. Cuarto frío. A ver. Dice una caja de control usado para bajar la temperatura. Aquí está el fuse case. La madre. Bueno, pues tenemos que sacrificar una bala. Una bala nada más. ¡Yeah! Listo, queremos espacio, güey. Ni pedo, güey. Las primeras veces. Sí, yo estoy seguro que varias personas hicieron lo que acabo de hacer. ¿Va a tomar el main fuse?
¿Cómo no? Utilizamos el main fuse. Yo entiendo que tiene que ver la electricidad con un cuarto demasiado frío. Un main fuse, ¿por qué tiene que estar frío? ¿Qué pedo? Si es un fusible. Bueno, ahora voy a pasar por este lado. La física nos dice que si estás frío, debes usar este. Se crea electricidad. No, sí, a huevo. Yo soy físico. Sí, a huevo. Voy a pasar por aquí. Sí. Uy. Órale. Órale, canijo. ¡Listo! Ya hay electricidad. Voy a pasar de este lado, si no te molesta. De este lado, yo me supongo. Esta es para el laboratorio. Entonces, tengo miedo de gente de seguir avanzando hacia lo idiota, ¿eh? Tengo miedo de seguir avanzando hacia lo idiota y no tener ni una pizca de salud. A ver, voy a pasar por aquí. La madre. Quítese, pinches pendejos. Corre, 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 León. Corre, corre. Muy bien. Ahora sí dispares con todo el caso. ¡Ay! Tal vez tengo poison. ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, gente! ¡No me jodas! ¡Qué idiota! ¡Qué pinche estúpido! Me mataron las pinches plantas todas idiotas estas, vale, madre. ¡Oh, fuck! Ahora pasar todo lo que había pasado. Bueno, que no pasé tanto, pero bueno. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle, maldita sea, maldita, maldita, maldita sea. Me jode que pase esto, pero bueno, para el siguiente episodio ya le empezaremos desde ahí. Ya estaremos más prevenidos, con más salud y más plantitas azules que por ahí tengo un chingo y no sé por qué nomás no las ocupo. Bueno, hasta aquí me quedo, gente. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.